A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, confirmó este miércoles su respaldo político a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla. Detalló que si por alguna razón Nasralla queda inhabilitado para participar en el proceso de 2025, entonces pasaría a apoyar la candidatura de Contreras a la máxima magistratura del país por el Partido Liberal. En caso que él no pueda participar, el compromiso que tenemos es que haríamos cogobierno para darle una cara empresarial al país y sacarlo adelante, externó. Contreras dejó entrever que Salvador Nasralla podría correr las internas dentro del Partido Liberal. Sí, hemos tenido pláticas desde el día lunes que regresó el ingeniero Salvador Nasralla de vacaciones respecto a la decisión que iba a tomar él sobre su renuncia, y el acuerdo que tenemos con él es que desde la Costa Norte nosotros vamos a apoyar el movimiento del ingeniero Salvador Nasralla. Hoy por la mañana también hablé con el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien se suma también al proyecto dentro de las filas del Partido Liberal, con la condición de que si el ingeniero Salvador Nasralla quedase inhabilitado por X o Y razón, entonces él apoyaría nuestra candidatura a la presidencia siempre por el Partido Liberal, lo cual diría que la Costa Norte ya tendría un candidato a la presidencia muy serio. Así es, dar todo nuestro respaldo, nuestro liderazgo político al ingeniero Salvador Nasralla, si es inscrito y no es inhabilitado. En caso de suceder, caso contrario, que él no pueda participar, el compromiso que tenemos es que haríamos cogobierno el ingeniero Salvador Nasralla y Roberto Contreras para establecer un gobierno que venga a darle una cara empresarial a Honduras y sacar adelante el país. Sí. La Policía Nacional de Honduras ofrece una recompensa de 350,000 lempiras por el paradero del alcalde del municipio del Triunfo, Choluteca, Cristian José Castillo Mercado, quien es considerado cabecilla de una banda de narcotráfico en el país. Queremos decirle que la Policía Nacional realizó, después de meses de investigación, dirigido técnica y jurídicamente por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, FESCO, realizó ayer una operación contra una estructura criminal dedicada al narcotráfico agravado, que está encabezada por el señor alcalde del municipio del Triunfo, Choluteca, el alcalde Cristian José Castillo Mercado, por lo cual la Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras ofrecen una recompensa de 350,000 lempiras para toda información que nos ayude a dar con el paradero de este alcalde, quien supuestamente es el cabecilla, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado y que ha realizado la Fiscalía contra el Crimen Organizado, de una banda criminal dedicada al narcotráfico. Los casos de pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, se han disparado en los últimos meses en el Progreso Lloro, informó una fuente médica. Atendemos un promedio de 25 a 30 personas al día, indicó el doctor Fernando Medina, encargado de la atención de pacientes con dicha enfermedad en el hospital del municipio. Son cifras que realmente van en aumento y por eso la importancia de realizar campañas para hacer conciencia, externó el galeno. El proceso penal en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, por su presunta responsabilidad en el incendio en una estación migratoria a finales de marzo del año pasado y que causó la muerte de 40 migrantes y dejó 27 lesionados, entre ellos hondureños, está suspendido desde finales de 2023 debido a un amparo interpuesto por los representantes legales de las víctimas. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América.